Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de AutoScanner. Hoy te vamos a mostrar el lanzamiento de la Honda WR-V, un SUV compacto con el cual la marca japonesa se mete de lleno en uno de los segmentos más competitivos, más peleados en la Argentina. Después vamos al lanzamiento de Lexus, esa marca de alta gama que tiene Toyota y que ha instalado un local muy exclusivo en la Avenida del Libertador en la Capital Federal. Finalmente te vamos a mostrar nuestro contacto con la T6, una pickup de la recientemente llegada marca china Jack, que trajo tres modelos de SUV, un camión y esta pickup. Mercado muy competitivo y también competencia entre las marcas de origen chino. ¿Nos metemos en AutoScanner? En la presentación de la Honda WR-V nos acompaña Esteban Besuri, quien es el gerente senior comercial de Honda en la Argentina. Y Esteban, este modelo viene a competir en un segmento, valga el juego de palabras, muy competitivo. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen del segmento y cómo van a introducir este nuevo modelo en ese segmento? Sí, realmente es un segmento muy competitivo, muy importante y creciente en el mercado argentino, porque cuando uno ve los números año tras año, cada vez se incorporan más productos y también crece este segmento, ¿no? Bueno, este vehículo va a estar compitiendo en la parte inferior, digamos, del segmento SUV, por debajo de lo que sería HR-V, con un precio un poco más accesible, incorporando nuevos clientes a la marca, ¿no? Decime, hablando del precio, ustedes tienen un vehículo muy exitoso que pareciera que por precio y por prestaciones se solapa. De hecho, la plataforma de este vehículo viene del Fit. ¿Cómo es ese análisis que ustedes hacen en cuanto a los precios que están como muy pegados y también incluso en cuanto al vehículo? Digamos, por ahí la gente dice, no, prefiero un Fit antes que esta camioneta, este SUV nuevo, o al revés, digamos, ¿cómo es ese tema interno en Honda? Bueno, realmente el tema es que no es exactamente la misma plataforma, ¿no? La WR-V es un vehículo que tiene otras prestaciones en cuanto a suspensión, está planteado distinto de lo que es el Fit, y lo que genera es un vehículo que cuando lo probás y lo andás, es un andar completamente distinto al que tiene el Fit. Es un vehículo aparte más elevado, tiene otro tipo de prestaciones respecto a lo que es el Fit. Entonces nosotros entendemos que hay distintos clientes, ¿no? Hay algún cliente que le va a gustar más el Fit porque se encuentra un vehículo más compactito, más deportivo quizás en el andar, y hay clientes que tienen un estilo de vida quizás más familiar, que tienen una necesidad de carga mayor, con un vehículo que esté más elevadito, más cómodo en ese sentido, y que se van a encontrar que con la WR-V tienen un producto que se adecua más a sus necesidades. Este vehículo ya tiene aproximadamente 2 años de vigencia en Brasil, que es donde se produce. ¿Cómo es el mercado allá y cómo fue el posicionamiento de este vehículo en ese mercado? Mirá, el mercado de Brasil también es muy competitivo y en muchos casos es bastante semejante al mercado argentino en lo que respecta a los productos. Están básicamente los mismos productos que tenés en el mercado argentino. Está, como vos decís, desde hace 2 años en el mercado brasilero y ha tenido una muy buena repercusión dentro de lo que es la parte inferior, digamos, del segmento, ¿no? Porque, digamos, dentro del segmento los SUV compactos, digamos. Exacto. Nosotros lo llamamos el subcompactos, ¿no? Porque lo que sería la parte de compactos para nosotros ya está ocupado con la HR-V, que es un vehículo que ha tenido mucho éxito tanto en Argentina como en Brasil como en el mundo, ¿no? Una cosa que me llamó la atención durante la presentación, ustedes hicieron hincapié, mucho hincapié en la seguridad, incluso de hecho viene con 6 airbags, ganchos ISOFIX, estructuras deformables para los peatones, para mitigarlos, pero no tiene ESP. ¿Por qué?
Mira, esa es una configuración que no está disponible en Sudamérica para el vehículo, pero realmente es un tema que con lo que es la configuración de suspensión que tiene el vehículo y con las características de digamos estructurales que tiene, se ha reducido la necesidad de tener el ESP en este vehículo. Pero más allá de eso, es un tema de configuración regional. Tu ubicación dentro de la compañía te lleva a las cuestiones comerciales. Este año ya está terminado prácticamente y jugado, como dirían en el barrio. Ahora, ¿cómo ves el 19? Mira, el 19 nosotros entendemos que va a ser un año también complicado, porque bueno, este año todavía tenemos mucha influencia de descuentos comerciales por todos lados y entendemos que quizás el año que viene esto va a reducirse, con lo cual va a ser un año complicado. De cualquier forma, estamos como todos, digamos, a la espera de cómo se va a ir posicionando el país y esperamos que haya mejoras que puedan afectar positivamente al mercado argentino. O sea, estamos planificando el día a día prácticamente. Y sí, realmente, porque pensá que arrancamos el año 2018 con proyecciones de un mercado mucho más importante del que tuvimos y realmente a veces en estas condiciones, con cambios muy, muy súbitos que se han dado de un día para el otro prácticamente o de una semana para la otra, te dificulta mucho la planificación, con lo cual estamos un poco planificando el día a día y tratando de ajustarnos lo mejor posible a las condiciones que entendemos que va a tener el mercado el año que viene. Muy bien, muy amable. Estuvimos con Esteban Besuri, quien es el gerente senior comercial de Honda en la Argentina. Ya seguimos con más AutoScanner. Llegó el primer lanzamiento de Toyota Gazoo Racing. Todo lo que aprendimos compitiendo, llevado a una pickup. Nueva Hilux GR Sport. Existen líderes en toda la naturaleza. Con los SUVs no es diferente. Jeep. Chevrolet. Find new roads. La primera vez es mágica. Es única. Es sorprendente. La primera vez te sacude la mente. Por primera vez en la historia, Nissan fabrica un vehículo en la Argentina. Nueva Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío. Este verano, cambia tus neumáticos en Michelin con 10% de descuento y maneja tus vacaciones como más te guste. Michelin te da más por menos de lo que imaginás. Lexus, la marca premium de Toyota, regresó a la Argentina después de una incursión hace muchos años, cerca de 20. Durante la presentación del exclusivo local de ventas en la Avenida del Libertador al 800 en la capital federal, dialogamos con Gustavo Salinas, quien es uno de los directores de la marca japonesa. Nos acompaña Gustavo Salinas, quien es el director de Lexus en la Argentina, esta marca del grupo Toyota que regresa a la Argentina después de mucho tiempo. ¿Y cuáles son las diferencias entre el momento en que Lexus estuvo hace casi 20 años en la Argentina y el actual? Sería que en nuestro entendimiento, en su momento lo que hicimos fue comercializar algunos vehículos a pedido especial de algunos clientes. Pero para nosotros hoy es una jornada muy, muy especial porque es realmente la introducción de Lexus en Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque la propuesta va mucho más allá de poder traer modelos Lexus con sus altas prestaciones y comercializarlo en el país.
sino que va más con la propuesta de realmente generar experiencias únicas, diferentes a los clientes y establecer relaciones de largo plazo con los clientes del segmento premium. Sospecho que, como suele suceder en la industria automotriz, la decisión de traer Lexus a la Argentina se tomó hace bastante tiempo. Sin embargo, coincidió con un momento económico muy particular. ¿Cómo analizás ese momento para el segmento premium en la Argentina? Bueno, Lexus obviamente es una marca de una compañía japonesa, como tal tiene cultura y valores propios de la sociedad japonesa, y en ese sentido hemos incorporado a lo largo de los años una visión de largo plazo para todas las decisiones que tomamos. Y en ese aspecto, Lexus, por supuesto, el negocio es visto con esa visión de largo plazo, y más allá de la coyuntura, trabajamos durante mucho tiempo para que nuestra casa matriz confiara en las condiciones de poder introducir Lexus en Argentina, que requiere mucho tiempo porque hay que preparar y diseñar los vehículos especialmente para este mercado, pero también porque la casa matriz quiere tener la certeza de que estamos en condiciones de poder brindar esas experiencias diferentes que yo te mencionaba anteriormente. Bueno, hoy creo que se conjugan ambas cosas. Logramos tener disponibles los vehículos que los clientes en la Argentina van a estar de alguna forma esperando, pero por otro lado tenemos la capacidad y la posibilidad de brindar una experiencia diferente al cliente para que su satisfacción sea absoluta con la marca. ¿Cuáles son esas diferencias de preparación para los vehículos que vienen a este país o a esta región? Bueno, los ingenieros de Lexus trabajan no solo para la Argentina, sino para cada destino en lo cual se habilita la marca, en todo lo que es la adaptación necesaria para las condiciones de uso, de manejo, de infraestructura que tiene cada país. Y eso hace que haya que trabajar durante mucho tiempo para que esa perfección con la cual nacen estos vehículos sean perfectamente utilizables en las condiciones de uso que cada país tiene y que son diferentes, en altura, tipo de ruta, infraestructura, tal cual te mencionaba y demás. Pero por otro lado, lo que lleva tiempo también y que hemos logrado, mostrar a nuestra casa matriz que estamos en condiciones de poder darle a los clientes de Lexus el nivel de satisfacción que un cliente de este perfil está esperando. Y para eso, bueno, tenemos una organización absolutamente preparada y en condiciones para poder hacerlo. El mercado de alta gama en la Argentina está muy influenciado y dominado por las marcas alemanas. ¿Cómo analizás ese mercado para la introducción de Lexus? ¿Con qué elementos va a pelear Lexus en ese mercado? Bueno, yo te mencionaba recién que Lexus es una compañía, una marca japonesa. Y como tal tenemos valores propios de la cultura japonesa. Uno de ellos es lo que llamamos en inglés, en japonés, la palabra omotenashi. Omotenashi significa hospitalidad, anticipándonos a la necesidad que tiene la persona que vamos a recibir a nuestra casa. Y pensamos que el omotenashi va a ser uno de los valores con los cuales nos vamos a posicionar en el mercado para poder ofrecerla a los clientes. Pero no solo nos vamos a quedar en la atención a los clientes. Creemos también que la tecnología avanzada que tienen los vehículos Lexus va a ser otro motivo de atracción para el público. Y dentro de ello, poder contar con todas las presentaciones de los nuevos modelos con opciones de tecnología híbrida, autorrecargable, va a ser también otro valor diferencial. Vos sabés que la tecnología híbrida permite que al sumar motores eléctricos al motor convencional, no solo disfrutemos un placer diferente al conducir un vehículo híbrido, sino también tengamos una eficiencia en el uso absolutamente distinta al de un motor convencional. Bueno, vamos a disponer de motorización híbrida en todos los modelos de inicio y vamos a tratar de ir ampliando la gama también con la tecnología híbrida en todos los modelos. Con los híbridos, Toyota tiene un caballito de batalla importante como es el Prius, con lo cual creo que no va a ser extraño para los potenciales usuarios. No, y creo que para los perfiles de los clientes Lexus, y de hecho esto está ocurriendo en otras regiones del mundo, las motorizaciones híbridas están teniendo una aceptación muy alta y seguramente confiamos en el transcurso del tiempo, la demanda de los motores híbridos en nuestro vehículo Lexus va a ser creciente. Ustedes tienen, acaba de inaugurar un concesionario que es el primero. ¿Cuál es el plan de expansión que prevén para los próximos meses? Bueno, esta operación de Lexus que estamos inaugurando hoy, que está ubicada acá en Libertador 860 de Capital Federal, está denominada Takumi. La idea de esta operación directa de Lexus de Takumi es, Takumi significa maestro artesanal en Japón.
y que maestro, para llegar a ser maestro de artesanal en Japón, uno requiere muchísimos años de trabajo para poder darle lo mejor al cliente que llega a la casa de uno. Bueno, esta propuesta que estamos inaugurando hoy lo que va a tratar es justamente de eso, es de poder darle a las personas que se acerquen, que se sientan como en su casa con la mejor propuesta. Y a partir de Takumi, si Dios quiere, poder ir ampliando la propuesta de instalaciones Lexus en distintos lugares del país para que más público argentino pueda disfrutar de esta experiencia que propone Lexus. Si mal no entendí, este es un concesionario directo de Lexus, o sea, la marca tiene participación accionaria en este concesionario, o ¿cómo es? No entendí ese... Estas instalaciones que estamos inaugurando hoy, que cuentan no solo con la exhibición para venta de vehículos, sino también con la posibilidad de ofrecer servicios de postventa, es una operación directa de Lexus Argentina con los clientes, pero que es el punto de inicio de la presencia de la marca. Iremos ampliando después con futuros concesionarios que esperamos desarrollar para poder brindar el servicio de excelencia que pensamos dar acá en Takumi. Muy bien, bueno, Gustavo, muy amable, muchas gracias. Estuvimos con Gustavo Salinas, quien es el director de Lexus en la Argentina. Ya seguimos con más AutoScanner. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Hola, ¿nos vemos acá? ¿Dónde estás? If you can be the first one, wouldn't it become a night chase? When the dark knocks down, would you leverage what your mind says? If your best lost now, would you turn back time? ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus. La nueva generación SUV. Citroën. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Cambia lo superficial, como cambia también lo profundo. Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Los mandatos fueron hechos para romperse. Trencher. En los últimos dos años llegaron una gran cantidad de marcas chinas al mercado automotor argentino. Hoy suman cerca de una docena. La última fue Jack, una empresa que está vinculada al grupo Sogma, que pertenece a la familia Macri. Dentro de su propuesta trajeron tres SUVs, un camión liviano y una pickup, la T6. Con esta pickup hicimos nuestro contacto. Esta nueva Jack T6 viene en dos versiones, denominadas Luxury, con cabina doble en tracciones 4x2 y 4x4, ambas con caja manual de 6 marchas. A primera vista, esta pickup muestra una estética similar a la de muchas otras, incluso con un diseño externo muy genérico. Sin embargo, tiene algunos detalles que le otorgan cierta personalidad, como el gran logo de la marca en la parrilla,
los estribos laterales, las luces de giro con sistema LED integradas en los espejos que brindan mayor visibilidad y la barra antivuelco que es bastante llamativa. La caja de carga está recubierta con una protección plástica para evitar rayones y cuenta con 4 ganchos de sujeción en los respectivos ángulos. El interior muestra un espacio justo para 5 adultos con sus correspondientes cinturones inerciales y apoyacabezas. Los asientos están tapizados en ecocuero, al igual que el volante y una parte de la plancha en un tono marrón, con bordes cosidos junto con molduras en metal pulido que le dan un toque más distinguido. Sin embargo, los plásticos del resto del interior son rígidos. El puesto de comando resulta cómodo con la butaca con las habituales regulaciones en alto, proximidad al volante y reclinación, aunque estos movimientos se realizan en forma manual. El volante solo tiene regulación en altura y es multifunción, con los comandos para el control de velocidad crucero a la izquierda y los de audio y telefonía a la derecha. Debajo del asiento trasero tiene 2 espacios ocultos, uno para guardar el equipo de cambio de cubiertas y otro para esconder distintos objetos. El tablero tiene un buen diseño, con 2 relojes redondos, uno para visualizar las vueltas de giro del motor, que también contiene el indicador de carga de combustible, y otro para la velocidad, y que a su vez contiene el indicador de temperatura. Además, incorpora una pantalla touch de 5 pulgadas, Bluetooth, con cámara de marcha atrás y sensores de estacionamiento trasero. En materia de seguridad, dispone de control de estabilidad, asistente hidráulico de frenado, asistente de arranque en pendiente, dispone de control de presión de neumáticos, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS y EBD, dirección asistida hidráulicamente, aunque es un poquito dura, sensores de estacionamiento trasero, pero no tiene sensores adelante, lo que ayudaría a evitar toques en un vehículo tan alto y grande. Calza cubiertas Goodride de origen chino en medida 245-65R17. El motor es un diésel Greenjet 2.0 Common Rail con turbo e intercooler que entrega 139 caballos de potencia a 3.600 revoluciones y 320 Nm de torque entre las 1.600 y las 2.600 vueltas. Este impulsor de 2 litros parece algo insuficiente para un vehículo de estas características y peso, casi 2.000 kilos. Y sobre todo para llevar 900 kilos de carga, que es la capacidad declarada por la marca. En 4x2, la primera resulta algo corta y responde mejor en segunda y tercera. La conexión de la doble tracción se realiza mediante teclas de accionamiento eléctrico y su respuesta en barro y desniveles es correcta. El precio es de $25,000 para la versión de tracción simple y de $28,500 la doble, y la garantía es por 3 años o 100.000 kilómetros. Muy bien, este fue nuestro último programa del año.
nos vamos a reencontrar en el próximo. Espero que lo hayan pasado bien. Y si querés, podés volver a ver esta emisión en nuestra página en internet, autoscanner.tv. Nos reencontramos el año que viene.